hemos encarado esta extensión que se llama Implementación del Archivo Histórico de Mina Clavero. Este archivo histórico pertenece a la Municipalidad de Mina Clavero. Este proyecto surge por una alumna egresada que vive en Tras la Sierra y ella me comenta la necesidad de esta comunidad de poder contar con este archivo, ¿no? Entonces, allí me comuniqué con la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía, y hemos organizado este proyecto. Este proyecto es la implementación. ¿Por qué? Porque en el año 2014 se crea la Ordenanza 1086, que crea el Archivo Histórico de Mina Clavero. Otro aspecto que me parece importante que nos deja esta experiencia acá desde la Secretaría de Extensión es el hecho de poder jerarquizar la tarea de los archiveros, ¿no? Que es algo que también nos preocupa como unidad académica. Esta posibilidad que tienen los archiveros de aprender, de desarrollar sus conocimientos en un contexto concreto, ¿no? Eso desde la mirada de los profesionales, digamos, desde el grado. Pero desde la comunidad también entender el sentido social, el sentido técnico, importancia que tiene quienes estudian este tipo de carrera. Bueno, en el caso particular de este equipo de trabajo conformado especialmente por integrantes de la carrera de Archivología, lo que me interesa destacar y rescatar es, por un lado, su compromiso sostenido con las actividades de extensión, que iniciaron con un puñado de integrantes, con muchísima menos gente de la que hoy compone el equipo. En mi condición de historiadora, digamos, esto me resuena de un modo particular, porque estoy convencida que en la medida en que podamos nosotras amojonar los recorridos institucionales y sociales, es que podemos encontrarle sentido a nuestras historias. La primera vez que fui a Mina Clavero, viajamos con una compañera, el profesor y la profesora, que son los dos coordinadores del proyecto Extensión, y fuimos a rescatar la documentación que estaba guardada en un depósito que está pegada a la terminal. Era un espacio muy reducido, había muchas cajas apiladas, pero bueno, fuimos sacando las cajas y las trasladamos al Centro Cultural Comechingones, y así comenzamos un trabajo de identificación y clasificación de las distintas series documentales que había producido a lo largo del tiempo la Municipalidad de Mina Clavero. Bueno, el objetivo de esta extensión es dejar una base para que esto continúe. La función nuestra, ¿no es cierto?, ha sido participar en esta problemática. Vamos a dejar una base con inventarios realizados para que la gente de la Municipalidad de Mina Clavero pueda seguir asignando estas funciones y continuando con los trabajos, que son muy importantes. Hemos podido ver toda esa documentación que es fruto del paso de un pueblo, del serrano, hacia una ciudad. Bueno, con respecto a los recortes de periódicos, son de distintos periódicos, tanto locales, de la provincia, sobre turismo básicamente. También hablan de las carreras de Recalde, que digamos el héroe, el piloto más importante del rally. Y también, por ejemplo, todas las realizaciones en obras municipales en cuanto al anfiteatro, cuando se hizo, la terminal de ómnibus, el arreglo de calles, mucho trabajo con las escuelas. Y con respecto a las fotos, hay muchísimas y muy variadas. Hay algunas de índole política y hay otras que son básicamente de las obras de la municipalidad desde el año 70 más o menos hasta más o menos 1999. Necesidad que tuvo el municipio hace un tiempo atrás en la creación del Archivo Histórico Municipal
fue una iniciativa compartida entre el municipio, una necesidad que venía desde hace años del municipio, y también iniciativas de vecinos. Somos un pueblo con una historia joven, pero digamos, creo que había mucho material histórico para preservar, para mantener, para recuperar en algunos casos. Y bueno, tuvimos la fortuna de poder acceder aquí a la ayuda de la extensión universitaria, lo que hizo que obviamente eso le dio una profesionalidad a este trabajo y seriedad, y para que se haga como corresponde, creo que es clave nosotros tener preservada nuestra historia, que eso es lo que hace, digamos, saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Así que bueno, un agradecimiento a todos los que trabajaron y colaboraron desde la extensión universitaria con el municipio de Mina Clavero. Y bueno, esto creo que es un comienzo de algo que tiene que tener una continuidad. Nosotros destinaremos personal a trabajar y seguir incorporando material al archivo histórico. Así que bueno, muy contento. Digamos, yo estoy en los inicios de esto del proyecto, años atrás, cuando estaba en mi etapa de concejal. Y que bueno, que ahora se esté materializando de esta manera, la verdad es que muy contento y muy agradecido.